Hello, good evening. Good evening. Nice to see you. How was your weekend? Good. Good. Hi, Miss. Hello. Did you do? Yes, sorry. This weekend was very busy. Busy? Busy. Yeah. Mm-hmm. Really? Work? Too much work. Too much work. Okay. So you didn't go out or anything? Did you go out? No. No. Okay. Yeah, well, sometimes it's impossible. When we are getting to the end of the year, it's difficult. That's why I went out yesterday. I went to Eramon in Chalatenango. So I walk a lot. It was nice, but tiring. So today I'm really, really tired. All right. Okay, so we have some. Were you able to do the exam? How many of you finished the exam? Let me check. You did it. How was your score, Janet? I think I do well. Well, okay, good, good. Let me ask everybody, because I think some of you are still paying attention to other things. That's okay, but test. All right. Okay. Anybody else? I need an answer. If yes or no, if you complete the midterm test. So maybe we can check if you need to check some of the questions or results that you got. Or if you haven't, si no lo han terminado, podemos repasar algunos temas si gustan. Nosotros podemos empezar ya la siguiente unidad. Creo que no hay mayor problema en general con el grupo, ¿verdad? Pero sí necesito saber quiénes sí. Ok, ¿y qué tal los resultados? Hello, Victor. Good evening. Good evening. A mí todavía me falta. Falta, that's okay. Sí. Tenemos 10 días todavía, 10 días de corrido, ¿verdad? Y antes de la medianoche del 10 hay que terminar con todo. Asegurémonos de avanzar poco a poco con las unidades para que podamos hacer el midterm test y de ahí ya terminar en la otra semana. Pero si tiene preguntas me avisa también, ¿ok? Ok, ¿el resto? ¿Cómo se siente con el resultado? ¿Hay alguien por acá que no lo haya hecho el examen? Excellent, good. Perfecto. Viene bastante fácil, ¿no? Pero bueno, si no tienen más preguntas, continuamos con el siguiente tema, que está muy relacionado a lo que veníamos viendo. Aquí vamos a ir ampliando un poquito más los conceptos y el vocabulario. Ok, vamos con el siguiente módulo, solo déjenme revisar. Sí, la sección 4. Para quienes ya empezaron, what is it about? ¿De qué se trata? Si ya la vieron. Have you seen it? ¿Ya vieron más o menos de qué se trata la sección 4? Pyramids. Pyramid food or pyramid food? Both pronunciations are okay. Okay, yes, about food. Now, what is the problem with the food? It's easy to learn English with food. Porque con la comida vamos a... Tenemos primero que un vocabulario amplio. La comida quizás es la forma más fácil de aprender un idioma. Tal vez por lo colorido o porque le podemos relacionar por qué se llama así, tal vez. Pero sí. Para muchos idiomas, las primeras lecciones son la comida. Y también que nos da la oportunidad de usar diferentes formas gramaticales y de diferente vocabulario que nos va a ir sirviendo para poder tener fluidez. Entonces vamos a ver algo muy
visual para empezar. Déjenme buscar nada más dónde está. Stop. Ooh, what happened? Here it is. Just one sec. I don't know if you hear music right now. Do you listen to music? Are you listening to music right now? I mean, from my side? ¿Oyen música de este lado? No. No, okay. Because my neighbor is playing music right now and for me it's annoying. Just let me, I had it here, but it got lost. Look for the file. Here it is. Okay, let me share with you my screen. We can practice there is, there are. Okay, so this is a fridge. You can set refrigerator, okay, the white box, ice box, but it's well known by fridge, okay? Le pueden decir refrigerator, pero lo más común es que le digamos solo fridge, okay? So what's in the fridge? What's number one? Let's see. Jenny, what's number one? What's in the freezer of the fridge? A fish. A fish, very good. What's number two, Victor? What do you think is that? Soup. 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 Well, it's possible that it's soup. Looks like it's soup. Number three, Vanessa, what's that? Chicken. Chicken. Can't be chicken. It's small. If it's not chicken, what could it be? Si no es chicken, ¿qué más podría ser? ¿Alguien que tenga una idea? Pavo, pero no sé cómo se dice pavo. Ah, how do you say pavo in English? Turkey. Turkey, very good, turkey. Good, turkey. Let me type in the chat. Porque ahorita en estos días lo vamos a usar un montón. Turkey. Okay. It's like the country. Lo mismo que el país Turquía, the same the pavo, Turkey. Okay, what's, Vanessa, what's number four? Vanessa, Vanessa, use the chat if you don't have a microphone. Ice cream. Ice cream, very good. Excellent. Ailey, what's number five? Pizza. Pizza. With pizza, vamos a cuidar la pronunciación, porque como es italiana, ellos respetan la pronunciación italiana. Casi todas las pronunciaciones se respetan bastante en inglés, es decir, no las americanizan. Si es comida más que todo, se queda en el idioma original. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si a nosotros nos preguntan, what do you like to eat? Pupusas. Y suena en español, pupusas. Tacos, tortas, así se queda el nombre. Con pizza... hay una T en la pronunciación. No es solo pizza, como aquí, sino que es pizza. Porque los italianos le ponen esa pequeña T a la Z. Pizza. Ok. Now, let's see. Josabeth, what's number seven? Cake. It's not a cake. Similar. Who knows? Maybe a pie? A pie. Very good, a pie. What's the difference? Un pie siempre tiene algo que llamamos crust, que es la concha, right? Es diferente la masa, es como que es más tostadita y el relleno es de frutas o de crema. Pero sí es como casi un flan ahí adentro, un pudín ahí adentro.
y tiene una cobertura igual de crust, tostadita. El pastel es cake. Este, ¿cuál es la diferencia? Que se está hecho de pan, más suave, esponjoso, a veces hasta líquido. Y si tiene relleno es poquito, poquita crema, poquita fruta. Encima está toda la decoración, ¿ok? Como el birthday cake, ¿ok? Entonces, en comida, para nosotros casi los dos creo que son igual, pastel. Pero en inglés vamos a hacer la diferencia en lo visual. El pie es esta forma como de concha, como de tartaleta. Por eso a una pizza que es como bien profunda, que tiene fondo, se le llama pizza pie. ¿Recuerdan la pizza pie de Pizza Hut? Que es más gruesa. Es por eso, porque tiene casi esta forma. Y eso es de la, ¿cómo podría decirlo? Como de la tradición italiana de cómo cocinan. Si tiene forma de pastel, así como este, a todos se le llama pie, incluso la pizza. All right. Tenemos pie. Number 6. What's that, Michelle? Michelle Rodríguez. Number 6. Kiss. Can you type in the chat? Can you type in the chat? What's the name? Dígitelo en el chat para ver. What's the name of number 6? Cheese. Esta es de las cosas, I'm sorry about the noise. Esta es de las cosas como caprichosas del inglés. A veces suena a k, y en esta oportunidad suena a ch. El sonido CH, cuando suena a la CH de nosotros, es más corto y fuerte. Cheese. Cheese. No lo fingimos, no lo alargamos, no lo suavizamos, sino que es fuerte y corto. Cheese. All right, good. Cheese. Good. Sonia, what's number 8? What do you think is number 8? Salam. Salad, yes, it looks like a salad. Let me have other options here, because here, down here we have some names. Let me see. Soup, can be soup. Fruit, puede ser. And ¿cómo sería frutas? Yeah, fruit. Fruits. Yeah, fruit, yeah. Only fruit. Only fruits, okay. Fruit. Okay, what's number 8? William. Number 8. I'm sorry, number 9. Milk. 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 Yeah. Milk. Good. Okay. Janet, what's number 11? Cereal. Can be cereal, but I think it's yogurt. Yogurt, okay. Yogurt, yeah, yogurt. When we start with Y, like in this one, empezamos con Y, suena un poquito a E, yogurt, yogurt. Okay, now, who can tell me what's number 10? Work. Number 10, again, William? Watermelon. Watermelon. Very good. Excellent. What's number 12? Anybody? Volunteers in this one. I think it's rice. Rice. Very good. Rice. Excellent. Perfect. We're working really well today. Okay, now. Tell me, volunteer again. What's number 13? Carrot. Carrots, excellent. And 14? Tomato. Tomatoes. Tomatoes, very good. 15? Es la berenjena, pero no sé. Good, don't worry. This one is eggplant. Eggplant. Oh. Eggplant. Okay, eggplant. Eggplant, yeah.
Right. Again, volunteers. 16, what's that? Grapes. Grape. Orange. Grape. 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 The number 16 is grapes. Grapes. What color? Green or purple? Purple. Yes. So in fruits and vegetables, we tend to use colors. The same in English, the same in Spanish. So the purple ones, the red ones, and the green ones. We are going to use colors. All right. Number 16. Orange. 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 Thank you. Orange. And 18. Lettuce. Look at lettuce. Is there another option? Cabbage. Okay, el repollo no es red chicken, el repollo es cabbage. Cabbage. Entonces, we don't know because of the appearance can be both lettuce or cabbage. I think it's cabbage. Okay, but can be lettuce too. Lettuce or cabbage. That's okay, did you? Good. Now, I have a question. Is there any let's see, is there any onions? Any onions, sorry? What number? No, listen. Is there any onion? I don't see any onions. So, what could be your answer? My question is there any onion? No, it didn't. No, there isn't. Excellent. No, there isn't. Okay. Practicábamos la vez pasada con las partes de la casa y furniture. There is there or, pero lo podemos practicar ahorita rapidito. All right. Is there any beans? Beans. Is there? No, there isn't. Very good. Esta es tricky. Beans, frijoles. Yeah. Los frijoles, aunque para nosotros es una masa de comida, nosotros tenemos frijoles refritos, casamientos, sopa de frijoles, frijoles con masitas. Los beans en apariencia son plural. Si se fijan, lleva una S. Pero cuando yo lo ocupo, ocupo singular. Yo les pregunté, is there any beans? Ok. Y ustedes me dijeron, no, there isn't. Está perfecto, así dejémoslo. Porque es de las curiosidades que tiene el inglés. La excepción. Si se acuerdan, yo les dije, cuando preguntábamos how much, llevábamos un noun a la par. How much water, how much coffee, how much money. Y entre los how much, cuando preguntamos cantidad, how much beans, ¿ok? Porque nunca nos vamos a comer un frijolito, ¿verdad? Siempre es la tacita, el bowl, el plato. Entonces, aunque en apariencia es plural, su nombre, vamos a pensar que es singular dentro de la gramática. Ocupamos how much, como non-countable, non-count noun, ok, los incontables famosos. Y en los there is, there are, vamos a preferir there is, or there isn't, or is there, como que fuera singular. O sea, esta es una de las excepciones que hay en inglés. All right. Preguntas sobre beans, there is, isn't, and how much? No? Ok. Esta semana vamos a ver todo eso, así que vamos a tener bastantes preguntas después. Ok. Are there any bananas?
Yes. Yes, there are. How many bananas do you see? There are three bananas. There are three bananas. Very good. Are there any eggs? Eggs. Well, yeah. Well. Are there any eggs? Yes or no? Yes, there are. Very good. Yes, they are. There are. Oh, huevos. Yes, there. Push. Yes, there are. There are, yes. There are five eggs. There are five eggs. Excellent. Ahora, con el there, vamos a tener cuidado. Porque se nos confunden con el they por alguna razón. Quizás porque estamos empezando ahorita y estamos escuchando palabras similares. Five eggs. Ok. Pero sí, resulta que tienen pronunciaciones similares muchas de estas palabras. There se pronuncia con una D que tengo que sacar la lengua. There. Esa D no dejo la lengua atrás. Saco la lengua como que estoy señalando. There. There. Ok. There are five eggs. Resulta que se ve algo así la pronunciación. Veamos. Ok. Veamos si le puedo poner algún efecto al texto. Voy a hacer esto. La voy a dejar chiquitita. All right. Okay. Esta misma pronunciación es para cuando digo la contracción de they are, ¿ok? They are working. Ellos están trabajando. Esa contracción, si ustedes ven ahí, es la misma. There. La misma, la misma. Y más adelante vamos a ver otra palabra que es el su de ellos. Sus libros, su casa, there, y es la misma pronunciación. ¿Ok? En estas tres, there, there, there. Aunque yo veo aquí un they, no digo they. La única forma que yo diga they y si lo veo, es si lo veo separado. They. Igual, en todas estas, saco la lengua como que se estoy señalando. They, there. ¿Ok? Es diferente a la de normal. Porque cuando decimos día, ya entonces es una de normal. Si yo digo día, es they y dejo la lengua atrás. They. Si se fijan en apariencia, es la misma pronunciación. La única diferencia. What happened here? Es la lengua. Tengo que tener cuidado con la lengua. En las que llevan TH, saco la lengua. En las que llevan D, la lengua queda detrás de los dientes. Ok. Terminemos. Are there any soda? I'm sorry. Are there any cans of beer? Are there any cans of beer? I'm looking for cans of beer. And it's mine. There are. Yes, there are. Yes, there are two beers. Two cans of beer. Okay. Otro truco del inglés. Cuando tengo latas de soda o de cerveza, digo can or cans of. Beer, soda, okay, juice. Si fueran lata de sardina o de atún, sería tin. Puedo decir can o puedo decir tin. Ambas son latas. Tin of tuna, can of sardine. Ok, lo mismo. Aquí depende un poco de la ascendencia cultural de cada quien. Creo que mis abuelitos dicen tin y hoy todos decimos can. Ok, más o menos por ahí va la cosa. Tengo esas palabras. Ahora, usted me va a decir, pero es que mire, yo he visto la palabra can, que significa otra cosa. Sí, can es un modal que significa poder. Por ejemplo, yo puedo andar en bici, I can ride a bike. ¿Ok? Entonces, para que cuando ya veamos estas otras lecciones,
no se confundan. Hay palabras que tienen la misma escritura, pero significan cosas diferentes. Ok, now, what's number 26? Butter. 26. We have an option. Butter. Can be anything else? ¿Puede ser otra cosa? Mira, Sol, how do you call it? Margarine. Cottage cheese. No, the 26, no. The cottage cheese looks like requesón. Ay, es que parece como mantequilla. Butter. Butter. But there is butter. There is butter. That's butter. Otra opción, okay, otra opción en apariencia, okay, para que ganemos vocabulario, can be margarine. Y a la margarine se le dice March. Okay. Butter, que es la mantequilla, and margarine. Y el nombre cortito de la margarina es March. Okay. Now, what else do you see in the fridge? Volunteers, what else do you see? I can see mustard. Mustard, uh-huh, very good. What else? Jelly. Jelly, uh-huh. Syrup. Syrup, good. And at the bottom here? Juice and soda. Juice and soda, very good. So, I think with vocabulary, we don't have any problem. We're done. Now, what we have to do today? Let me change function here. All right. Today, we're going to study a little bit of the vocabulary that we were studying at the beginning of last week. With food, we need quantity. Okay. In English, we have a question, how many? And the question, how much? Okay. Ambos son de cantidad. ¿Cuál es la diferencia? Countable and countable. Exactly. This one is count nouns. Count nouns. Uh-huh. Para los contables. And this one is for non-count nouns. Okay. Ahí tenemos la primera diferencia de separación. En términos generales, es bastante fácil. Todo lo que es countable es porque lo puedo contar por unidad. ¿Qué quiere decir esto? You can see a unit. Yo puedo tener un lápiz o un bolígrafo, pero si al bolígrafo le quito la mina, le quito el tapón, ¿sigue siendo un bolígrafo? Sí, pero ya no me sirve. Ya no se ve bien. ¿Ya? Entonces, un bolígrafo completo incluye la mina, la tinta y los taponcitos que tiene. ¿Ya? Y todo el recubrimiento también. Si yo lo separo, puede ser que ya no me funcione. Si yo le quito la mina. ¿Ya? Mientras que con los contables, yo puedo separar por pieces. ¿Ok? Yo puedo separar por slices, yo puedo separar por cups, y la esencia sigue siendo la misma, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que yo con countable nouns siempre, siempre voy a ocupar medidas, measure. ¿Ok? Siempre voy a usar una palabra en medio. Esa palabra en medio es la medida. Y lo que estoy contando son esas medidas. ¿Cuántas piezas de pollo? ¿Cuántas rodajas de pan?
cuántas tazas de café. Okay. So, si yo hago esa diferencia mentalmente, me es más fácil para mí ver la diferencia. Ahora, hay ciertas excepciones. Veíamos que con beans, por ejemplo, son cositas pequeñitas. Y los separo pues en tazas, bowls, libras, pounds, ¿ok? Y un truco de esto también para ver cuál es la diferencia. Oh, wait, it doesn't work. Es que el how many y en los count nouns siempre van a ir con plurales. Lo que estoy contando es siempre plural. Y acá lo que estoy contando siempre va a ser singular con excepción de los beans. Singular. ¿Ok? Ahora, ¿es porque es singular porque es unidad? No. Es singular porque todos los non-count noun se entienden como singulares. ¿Ok? Toda la gramática va a ser singular. ¿Ok? Sea como sea que lo utilice, simple present, verbo to be, es singular. Ahora, otra cosa que tengo que tomar en cuenta acá es que en el how much voy a considerar el dinero. Y vean que no les pongo la palabra money. ¿Por qué? Porque el dinero tiene muchas cualidades. La primera es que es abstracto. Esa es otra de las cosas que entran dentro del how much and non-count nouns. Que además de la comida y de las cosas chiquititas y los líquidos, aquí entran también los abstractos, las abstracciones. Abstract. ¿Qué es una abstracción? Es algo que existe solo en nuestra mente, ¿ok? Una abstracción podría ser amor. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi novio, ¿cuánto me quiere? No le pregunto how many, le pregunto how much do you love me? How much do you love me? Ahora, ¿cómo lo va a contar él? A lot, a little, so-so. No me da cantidades, me da como intensidades, como mucho, poco, más o menos, right? El dinero es parte, una abstracción, es una creación humana. Cuando nosotros contamos, contamos dólares, right? Por ejemplo, how much money do you have right now? I have $5. Como puedo tener 5 monedas de dólar, puedo tener un billete de dólar o muchas monedas que me suman $5. Okay? En el how much, no le estoy preguntando how many dollars do you have or how many bills, cuántos billetes tienes. Le estoy preguntando cuánto dinero. El dinero es abstracción. Aunque lo que yo termino contando acá son dólares. ¿Ok? Esa va a ser una de las, digamos, como, no excepciones, pero cosas raras de esta pregunta de how much y los non-count nouns. Ahora, con comida. Con comida decíamos el otro día que es el mejor ejemplo que podemos agarrar para jugar con este tema, porque acá yo puedo ver unidades y puedo ver porciones, like this. Y aquí va a ser muy subjetivo. For example, how many apples do you have? Okay. And we can say that I have, I have 6 apples. Okay. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 6 unidades de manzanas completitas. Okay. Las que traer al súper vienen en la bolsita, vienen 6. Yo puedo ver cada una de esas manzanas. Pero, si me preguntan, how much apple is there, there in the pie? ¿Puedo decirlo también? Sí. ¿Por qué? Porque para hacer el pie, y aquí es donde le digo que es lo subjetivo, si la persona sabe de cocinar, puede hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque sabe que al pie se le mete la manzana chopped, picada. ¿Ok? Chopped apple. ¿Y ahí cuánto hay?
depend. Yo puedo contestar. There are, y ahí cambio, fíjense bien. There are two apples. Yo a ese pie le puse dos manzanas completitas. O, there is a cup of sharp apple. ¿Qué cambió acá? Que resulta que cuando yo cociné, yo piqué la manzana primero. ¿La conté? No, no me fijé. Yo agarré manzana, 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 a hacer una taza. Porque yo sé de cocinar, yo sé que hay una manzana, dos manzanas tal vez, pero si no sé, yo solo le digo que puse una taza. Y con esa taza para mí es suficiente para hacer el pan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo tengo unidades completas, yo ocupo la cantidad next to the noun. Y si es plural, mantengo la concordancia de que es plural. Pero si yo ocupo una medida, yo tengo cualquier comida que veamos, cocinada, machacada, picada, rallada, cortada en aros, como sea que usted cocine, pone la medida, que podría ser one pound, una libra, una taza, a cup, una cucharadita, a spoon or a teaspoon, de aquello que usted ha preparado. Entonces, ¿por qué cambia? Porque yo ya no estoy contando las manzanas, estoy contando el medidor. Aquí conté una taza. Y entonces sigo la concordancia del singular. Sigo con it. Ahora, puede ser que me están preguntando how much apple is in the pie. Y yo digo, there are some apples. ¿Ok? No me acuerdo. Yo sé que ahí le puso unas dos que tres, some apples. Volvemos a lo mismo que vimos la semana pasada. There is an apple. Una. ¿Ok? Y puedo usar también, there are a lot of apples. Sí, son muchas. ¿Ok? Estas, como ya son unidades, aunque me preguntaron how much, para mí ya son contables. Entonces, en la comida es bastante confuso, pero la explicación es esta. Si yo tengo procesada la comida, ¿verdad? Ya la piqué, ya la rayé o ya la hice otra cosa, ¿verdad? Puede que cambie entre countable y non-countable. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo para que vean cómo es este juego. Ok, I went to the supermarket and I bought bread. Compré pan. How much bread do you have? Me preguntan cuánto tengo hoy que compré pan. ¿Por qué el pan es incontable? Resulta que cuando estamos en el proceso del pan, yo tengo harina, huevos, agua, sal, mezclo todo y hago una masa. Let me put it in the chat. All right. Okay. Now, with the bread, yo lo que tengo es una masa. I call it mass. Or, ya si soy panadero, a esa masa le digo dough. Dough. Ese es el nombre de la masa cuando estoy cocinando. Okay. Si algo tiene esta propiedad de ser masa, quiere decir que cuando la cocine, ¿verdad? La puedo después separar en piezas o porciones. Entonces, por eso es que se vuelve en incontable. Porque es una masa que yo después voy a separar en porciones. Ahora, si me preguntan cuánto pan tengo, varía. I have 5 pieces. Ok, fui a San Martín y compré 5 piezas de pan bien caras. Very expensive. Ok.
puede ser que yo lo que compre sea, a loaf. ¿Qué es esto? Esta es como la forma que tiene el baguette. O sea, un pan alargado, ¿verdad? Bien grande, que yo después voy a dividir en otras piezas más pequeñas. How much bread do you have? 5 pieces. Tengo otra opción, a loaf. Esa es una hogaza, ¿ok? Es ese pan largo. Puedo tener a bag of sliced bread. Pan Bimbo, pan Lido, Sinaí. Todos esos que nosotros llamamos pan de caja se llaman sliced bread. ¿Y ahí qué compro? Una bolsa. ¿A cuántas partes tiene esa bolsa? Nunca las he contado, pero pensemos que tiene 20 slices of bread. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo a contar cuántas rodajas hay, son 20 slices. Una forma de decir rodaja es slice. ¿Ok? ¿Qué más? Pieces, loaf, bag of bread, slices of bread. Y aquí en El Salvador nosotros tenemos hasta otra forma. Si a mí realmente me pregunta alguien, how much bread do you have? Yo le voy a decir, I have a dollar, I have a dollar of bread. Entonces usted se puede ir adaptando. Lo que tiene que aprender es el vocabulario de cómo se reparte o se parte la comida. En el caso del pan, ya vemos que tenemos pieces. Pieces here. Loaf, que es la hogaza. Slice, que son las rodajas. Y este, que si es pan de caja, sliced bread, viene en bolsas. ¿Ok? Y aquí la expresión muy salvadoreña, que nosotros compramos el pan por dinero, por su valor. 2 quarters, a dollar, $2 of bread. Esto es muy salvadoreño. Pero le doy la opción por si en algún momento dado la necesita. Que a veces nosotros no compramos ni por peso, ni por unidades, sino por cantidad de dólares. Ahora, ¿voy a ocupar alguna vez how many bread do you have? No. A menos que yo aquí ponga las slices. ¿Qué pregunta puedo yo hacer con how many? Por ejemplo, how many slices of bread do you need to make 10 sandwiches? Okay. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántas rodajas de pan necesitas para hacer 10 sándwiches? ¿Ok? Entonces, con la comida voy a jugar con el how much and how many. No me voy a quedar como lo hemos aprendido siempre, que sí, cositas chiquitas y líquidas, and how much. Y cosas por unidad, how many. Sí, la regla sigue. Pero en la cocina va a depender mucho de cómo yo quiero preguntar. Ahora, si usted no sabe de cocina, usted solo se dedica a comer, no se complique. Si usted ve las cosas por unidad, es how many. Y si ve las cosas por lo que vimos acá, the pieces, lo más seguro es que necesita how much. Si eso viene partido, es how much. Volviendo con el ejemplo del pan. Aquí teníamos un los sándwiches. Si yo tengo un sándwich, es how many or how much. Como ya es una creación, ese sándwich ya se me vuelve una unidad. Aunque tiene pan, yo digo how many sandwiches did you eat. Aquí vamos a hacer un pasado solo para el ejemplo. Did you eat? Este es el pasado. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Es que el sándwich tiene pan, entonces es incontable? No. El sándwich ya hecho y terminado ya se vuelve una unidad.
¿ok? Este sándwich aquí, terminadito con todo y su mayonesa adentro y todo, ya se vuelve una unidad. Y por volverse unidad, se vuelve contable, ¿ok? Entonces, sí hay mucho juego mental aquí, como que cuál voy a usar, ¿right? Pero con la práctica aprendemos. Lo que nosotros tenemos que ir viendo es qué vocabulario voy a usar con cada non-count noun para medirlo, porque yo necesito saber las cantidades, ¿ok? El hecho que sea incontable no significa que no se pueda contar. Lo que yo cuento son sus formas o sus representaciones o su medida, ¿ok? Now, preguntas hasta aquí, vocabulario o lo que hemos estado viendo de how much, how many, para ir sacando dudas antes de practicar. ¿Preguntas, preguntas? Pregunta, la parte de las respuestas de sobre las manzanas, de there are, ¿las pasó por hacer espacio o porque también se pueden usar con how many? Sí, porque me preguntaron how much apple is in the pie, ¿verdad? Y yo di estas respuestas, ¿verdad? Ahora, estas mismas respuestas pueden venir de una pregunta de how many. ¿Por qué? Porque tengo plurales y tengo cantidades en unidad. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Es en qué contexto tengo esa pregunta del how much and how many. Si la comida, incluido el animal, está entero, how many. Por ejemplo, la pizza. El fin de semana pedimos pizza, pero teníamos la celebración. We had a celebration, we asked for pizza. Ah, how many pizzas did you buy? ¿Cuántas pizzas compraron? Ah, we bought 2 or 3. Porque estamos pensando en la unidad completa. But how much pizza did you eat? ¿Cuánta pizza comiste? Porque yo no sé si te comiste la pizza completa porque estabas deprimido o uno o dos slices. Yo dejo como que la pregunta abierta siempre. How much pizza did you eat? ¿Ok? O sea, se juega con ambas. Depende del contexto. Pasa con pollo, chicken. ¿Ok? El chicken, el fish, todos esos animalitos, cuando están vivos, todos son how many. Porque están vivos. Porque si ya les pongo el how much, estando vivos, ya no están vivos, ya están muertos. El how much chicken lo voy a usar en la cocina. ¿Ok? El jueves fue Thanksgiving. Oh, how much turkey did you eat? ¿Cuánto pavo comiste? Oh, a lot, like 3 pieces. ¿Ok? Mientras que antes de Thanksgiving, el pavo andaba vivo. Entonces en la granja, how many turkeys do you have? I have 10 turkeys. Y ya en la cocina, how much? ¿Por qué no how many de un solo? Porque el turkey casi siempre se compra uno y de ahí se parte. A menos que sea una super fiesta, voy a decir, how many turkeys did you buy? ¿Verdad? Porque compró 5 pavos, ¿verdad? Yo veo que ahí tiene un montón de pavos. Pero en términos generales, los pollos, la carne, el pescado incluso, porque a veces lo podemos comprar ya en lonjas, how much. ¿Ok? Si tengo dudas, tengo que pensar cómo es la forma de esa comida. ¿Ok? Pasa con generalmente el how much, si no es, digamos, cosas pequeñas como decimos el beans, el rice, o liquids como coffee, water, oil, vinegar. Ahí sí nos vamos en automático con how much. Líquidos y cosas pequeñitas. Tengo que pensar que si la unidad es grande y yo la divido en porciones para podérmela comer, ¿ok? Casi siempre esto va a pasar con la carne, el pan, incluida la pizza, los pasteles. Y va a pasar también con ciertos alimentos que son procesados y que originalmente son una masa y que al momento de venderlos se vuelven pieces, como es el caso de candy. Candy, que aunque para nosotros es contable porque veo un montón de piececitas, eso es lo que son, pieces, son piececitas. Entonces por eso ocupan el how much con candy. Candy casi siempre va singular por esa situación.
Aunque yo vea aquí muchos dulces, es how much candy do you have? Okay. Si yo quiero usar how many, puedo hacerlo. How many pieces of candy? Entonces, casi siempre tengo la medida. Coloquialmente, yo puedo decir, give me a soda. Dame una soda, coloquialmente. Pero correctamente, yo tengo que pedir a can of soda. Una lata de soda o de gaseosa. Porque casi siempre ocupo las medidas con los incontables, en automático. A cup of coffee. No es regalarme un café, give me a coffee. Tal vez muy coloquial, muy en familia, muy, algo muy rápido. Pero lo correcto es give me a cup of coffee. Dame una taza de café. Siempre se usan las medidas. Entonces, casi siempre cuando hablo de dulce es I took 2 pieces of candy. Agarré 2 pedacitos de dulce. En teoría para nosotros es pedacito, pero es la expresión correcta. ¿Ok? Candies, en plural, casi no se usa. Si acaso se usa es porque estoy hablando de tipos de dulces. O sea que estoy en una feria y están vendiendo muchos dulces, pero estoy pensando más en la cultura y que este viene de Santana, este viene de San Miguel, cosas así. Es raro. Casi siempre va singular. Pero porque es considerado uncountable. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Yo empiezo por lo confuso primero. Porque si yo les doy lo básico primero, es fácil. Pero después se me quieren cuadricular. Y que no, que el chicken es unit. Y ya no quieren la pizza de pollo, el pedacito de pollo. Quieren el pollo entero. No. Empezamos por lo confuso primero para que vean que es con el inglés sí se puede jugar. Lo que tengo que saber son las reglas del juego, ¿ok? Que aquí las reglas del juego vas a ver cómo se llaman estas medidas, ¿verdad? Y visualizar las cosas por unidad o por medida, ¿ok? Now, let's see, we have 8 minutes, so let's see what can we do. Ah, yes, we have something. Ok, let me see. If I can find the activity here. I was downloading and they go to other places all the time. Let me see. Yeah, it's not here. Food, all right. ¿Seguro que no tienen preguntas? Yo no creo que no tengan preguntas. Porque yo me di cuenta de eso, creo que a los 30, lo del chicken. Así que revisen bien lo que han anotado para ver si no tienen preguntas, porque vamos a trabajar un poquito, vamos a ver si está aquí. It is. Solo como para para estar segura, I love es decir como algo largo. Love, no, es hogaza. Es el pan que es el baguette, ya lo han visto. Que es un poquito más grande que el que vende el Subway. El Subway anda como por 30 centímetros, pues por ahí. Eso completito se llama loaf o gas. Lo que vamos a aprender mucho en esta clase de comida es que en inglés casi todo tiene un nombre. O quizás nosotros en salvadoreño, no, nosotros decimos pan y punto, ¿verdad? No le cambiamos nombre por forma o por sabor, ¿verdad? Para nosotros pan es pan. Tráeme el pan. Y si es pan francés o pan de caja, no importa. La otra persona entiende. Pero en inglés casi todo tiene nombre. Y si se fijaron también con los muebles. Nosotros es, sentate en el sofá vos. But in English is armchair, sofa, couch, love seat. Which one?
¿ok? No tienen nombre hasta los tipos de mesa. The nightstand, the dining table, the coffee table. Ellos tienen mesita de café. Todo tiene un nombre especial, ¿ok? Entonces, ese es como quizás nuestro reto de ir abriendo la mente a que una cosa en español, en inglés puede tener hasta 5 nombres. Por su uso, por su forma, si es comida por su sabor, ¿ok? Entonces, eso siempre, siempre vamos a tenerlo como en la mente de que es posible de que tengamos varios nombres para lo mismo, ¿ok? O porque en el oeste le dicen de una forma y en el norte le dicen de otra, o porque tiene alguna variante de ese tipo. Ok, let me share with you something in the chat. Ok, let me see if it comes. Yeah. Open. Ok, este está sencillito porque ya vamos a terminar y mañana podemos hacer uno más complejo. Ok. Let's see. To count, voy a leer el tope. Ok, traten de seguir la lectura. Otra forma de mejorar la pronunciación es cuando sigo la lectura y otra persona está leyendo. Ok. Eso lo pueden hacer en la clase cuando yo le pido a alguien, léame las instrucciones, fulano. Léanla con él. Usted en su mente va siguiendo la lectura. Y aunque la otra persona tenga 2 que 3 palabras mal pronunciadas, usted más o menos va captando y hasta la reconoce. Ahí está, se dijo mal, ¿no? Entonces, acá. Sigamos la lectura. To count or to count or quantify an uncountable noun, we use a unit of measurement. A measure word, for example, we cannot usually say 2 milks, huh? Because milk is uncountable. So if we want to specify a quantity of milk, we use the measure word such as carton, bottle, or glass. Ahí en el chat les dejé esta misma hoja, descárguenla antes de las 9, o si no se las mando en otro ratito al chat también, para que puedan hacer este ejercicio, ya sea en casa, para que practiquen, sorry about the noise, las medidas que decíamos. We call this structure a partitive structure and it indicates that only part of a whole thing is being referred to. Lo que acabamos de ver en la explicación. Cuando yo ya ocupo este vocabulario en rojo, quiere decir que hay algo más grande que yo he partido. ¿Okay? Pero dependiendo de sus especificaciones químicas, físicas, etcétera, sabores y colores, yo le voy a cambiar el nombre a cada cosa. B, an explanation. Partitives can also be used with countable nouns. For example, a packet of biscuits. ¿Por qué? Yo tengo una caja de galletas o de panquecitos, ¿ok? Biscuits. Yo la compro en caja o compro el paquete. Y adentro vienen 6 biscuits, ¿ok? Entonces, aunque adentro hay 6 unidades, yo lo que compré fue a packet of biscuits. ¿Ok? ¿Es esto countable or uncountable? Normalmente esto va a ser countable. How many packets of biscuits did you eat? Did you buy? Or how many biscuits did you eat? Entonces es bien relativo. Tengo que visualizar bien lo que voy a hacer. Match the parts and label the pictures. Y aquí tengo vocabulario. Entonces, les dejo el reto para que puedan ir buscando el vocabulario, qué significa y cómo lo pueden combinar en esta hoja. ¿Ok? Si lo logran terminar durante el día de mañana, antes de la clase, me lo mandan. Si no, lo hacemos juntos en los primeros minutos de la siguiente clase. ¿Les parece? Yes. Yes, great. Okay. All right.
¿Tienen preguntas hasta ahorita? Yo sé que es bastante, pero vamos a ir diluyendo toda la semana. Mi consejo es que busquen lecciones relacionadas a how much and how many, ¿verdad? Para que vayan viendo otros puntos de vista. Porque sí, no es que se cambie la gramática o las reglas, pero van a ir viendo por qué how much, por qué how many. Pero es que si yo veo ahí el 1, no, pero resulta que eso se parte en pieces. Eso se parte en slices. Y ahí van a ir ustedes entendiendo. Ahora, para los que no les gusta la cocina, es como doble reto, porque en cocina hay mucho vocabulario. Está la forma en cómo está cortado, la forma en cómo está empaquetado. Entonces, eso sí se vuelve más complejo. Entonces, hay un poquito de paciencia para ir entendiendo. Pero eso sí, eso necesito open mind, ¿ok? ¡Tráete los frijoles! No. How much beans do you need? A bowl, a bag, a pound. Entonces, vamos a ir clasificando esas cantidades y formas, ¿ok? All right, good. Excellent. Yo sé que han hablado mucho hoy, pero en la siguiente van ustedes, ¿ok? Los veo mañana. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Adiós. Bye, take care.